por fin llegó, cayó del cielo al abismo. ¿Qué onda, Tacubanda? Yo soy Isamari y en este video les voy a hablar de Gachacuta, sí, este hermoso manga que acaba de llegar este mes a México de la mano de Distrito Manga. Voy a comenzar diciéndoles que estamos ante el que probablemente será el nuevo pilar del manga shonen. De hecho, ya ha sido nombrado como el sucesor de Fire Force. Palabras del mismo Atsushi Ouko, autor del manga. Pero si se están preguntando de qué trata Gachacuta, aquí les voy, amigos. Tenemos aquí una ciudad literalmente dividida en dos partes. El barrio rico donde vive la gente, pues, cool. Y del otro lado el barrio pobre, en donde viven los descendientes de los criminales. Básicamente los rechazados de la sociedad cool. Nuestro protagonista aquí es Ludo, un chico que vive en la zona de los pobres junto a su padre adoptivo Leguto. Él se gana la vida robando la basura del barrio rico para venderla del lado pobre. O sea, sé que aplica el dicho de la basura de unos es el tesoro de otros. Más allá del dinero que pueda conseguir, Ludo hace esto porque siente un gran apego a los objetos, ya que Leguto siempre le enseñó a respetar y cuidar de ellos, y le pesa ver cómo la gente rica desecha las cosas al menor cambio. Pero si creen que ser pobre y un ladrón era la estigma de Ludo, están muy equivocados, ya que dentro de los rechazados es rechazado porque su padre fue un asesino, por lo cual todos creen que él tarde o temprano terminará cometiendo este delito. Y básicamente esa es la razón por la cual es inculpado de matar a su padre adoptivo, y nadie pone en duda esto. Así que es lanzado al abismo, un vertedero en donde todos los desechos, tanto la basura como los humanos, son lanzados. Cuando Ludo llega al final de una larga caída, despierta para descubrir que el abismo no es nada de lo que le habían dicho. De entrada es atacado por unos monstruos formados de basura, y es rescatado por un extraño nombre llamado Eugene, quien básicamente es su guía de turismo en este mundo. Un mundo al que Ludo no quiere pertenecer, ya que él desea volver arriba para vengarse de aquellos que lo desecharon, y encontrar al verdadero asesino de su padre. Al ser este el primer tomo, obviamente lo que tenemos aquí es una introducción. Conocemos como tal el mundo, a algunos de los personajes, y se nos enseñan algunos términos. Tal es el caso de los Givers, quienes son personas con la extraña habilidad de dar poder a un objeto al que hayan atesorado y cuidado desde hace un largo tiempo. También se nos habla de los Limpiadores, quienes son un grupo encargado de exterminar a los monstruos formados por basura. Por eso de los spoilers voy a dejar esto aquí, pero antes de terminar quiero mencionar dos cosas. Primero que todo Ludo, ya que es un protagonista increíble que se sale un poco de lo establecido en los héroes de shonen, ya que en todo momento se muestra muy humano, dejándonos ver sus debilidades. En segundo lugar, debo de hablarles del arte, ya que wey, neta está a otro nivel. Tenemos aquí ilustraciones que pueden pasar de un paisaje ultra detallado a una ilustración con trazos mucho más descuidados. De hecho, hay un panel donde literalmente vemos solo garabatos, pero les juro y les prometo que me hicieron sentir la rabia que Ludo estaba sintiendo en ese momento. Además, aquí tenemos una ambientación callejera llena de grafitis, que ya que estamos, Andu es un ilustrador que diseñó todos los grafitis que vemos aquí. Y sé que dije que solamente les iba a decir dos cosas, pero ya me emocioné y voy a soltar el pilón. Y es que amigos, creo que Eugene va a ser uno de esos personajes que me gustan. Ya saben, pinta de maldito, pero que seguramente tendrá una buena historia lacrimosa que contar. En resumidas cuentas, este primer tomo nos muestra las bases del que podría ser el líder de la nueva generación del manga. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ya están leyendo esta genialidad de historia. Yo me voy, pero recuerden que tengo una cuenta de Instagram y una de TikTok por si gustan seguirme, donde podemos fangirlear de esta historia. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo en un próximo video.